tengo que usar para cubrirme. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás muerto? Ya me quiere poner el departamento, ¿verdad? ¿Qué te gustan las mujeres, güera? No, tienes que pelearte así, inmunda, porque la verdadera heredera soy yo de las tres. Ella es la heredebria. Yo soy, en verdad. Yo soy la heredebria. No, ¿qué tal le gustaba la pasta y todo a esta gata? Mira, mira, tiene el pelo como cuando tú te ibas de reventón, tu maleta. ¿Qué no quieres, güera? Estás triste. Yo iba a estar en la novela esta de Top Model. Tiene Raulito Bombón. Ay, sin que lo regañen ni le peguen sus mujeres, por favor. Que tiene varias, ¿eh? Tiene varias. Un caballito especial para el Raulito. Ay, pésemelo a mí para probarlo. ¿Es la sangre? No, es un caballo enano. Es un caballo enano muy bonito. No es un pony, pero es un caballo. Como los que vende Vicente Fernández. Eso, como este. ¿Sabes, güera, de caballo? Sí, es haga de cuenta como... Como un enano, pero sin las patas gordas, ¿no? O sea, como enano, pero así, normal, con cuerpo de humano. Pero tiene la misma capacidad de todo. ¿De todo, no? O sea, que el caballo... ¡Ay, lo vi, Martín! ¡El suco que el caballo! ¡Ay, ya se me cayó mi abuelo! No importa. No se agache. Yo te lo recojo, güera. Permíteme. ¡Ay, no, espérate! Y la pluma, Dios mío. ¡Ay, Samuel, qué razón tenía! Pero, ¡No! Amigas, hay más. Eso María, ¿por qué no le den el de este, mira? Amigas, esto es mi diario. A mí sacan tanto de la ayudante de la Bispón Verde, ¿no? Es una niña linda, abuela. Sí, se la estuvo merendando Raúl también. ¿A qué? No pregunté eso, güey. Yo tuve una niña muy linda. Pero se la estuvo merendando Raúl. Ah, no, quién sabe, yo no sé. ¿Qué le ven a los cantantes vernáculos? Yo los empujo. Bueno, amigas, por eso, de mí.